Primero, muy contento por el debut, a pesar de que, que no ha sido un partido oficial, pero, pero sirve mucho. A mí me sirve mucho para ir cogiendo forma, para conocer a mis compañeros, para ir cogiendo sensaciones y, y poder aportar con mi granito de arena en este momento del Málaga. Así que, muy contento. Eh, te agradezco tus palabras de que me ha visto bien. He tratado de cuidarme a lo largo de mi carrera y creo que estoy muy bien físicamente. Así que, bueno, ojalá que eso se pueda reflejar en, en algún partido oficial ¿no? lo más pronto posible. Yo, la verdad, que en lo particular creo que sí, porque imagínate el desafío que tenemos por delante. Tú los ves entrenar con, con mucha intensidad, con, con mucho, mucho entusiasmo de, de salir adelante. Lamentablemente, eh, cuando se están en estas situaciones, pues cuesta mucho porque estás, estás presionado, te ves obligado a ganar, ves que pasan los partidos y no, no logras conseguir los puntos. Pero estamos confiados, obviamente también eh, ya, se, ya se sabe que, que van a haber movimientos, entonces pues bueno, toda la gente está haciendo todo lo posible en el club, lo que está a su alcance, para poder hacer que el Málaga pues eh, termine el año lo mejor posible. De ánimos también, o sea todos sabemos la situación que estamos pasando, sabemos la responsabilidad que tenemos y por eso nos estamos esforzando al máximo para poder salir de, de la zona en que estamos, nadie quiere estar en esta situación nos estamos esforzando al máximo, eh, entrenando con la mayor profesionalidad, con la mayor intensidad, con el mayor compromiso y ojalá que eso este año pues, se, vea, se vea reflejado en la cancha y, y empezando el lunes con, con el español que es un rival bastante difícil. Sí, después de un parón de la fiesta, pues un partido amistoso te viene bastante bien para ir cogiendo ritmo para ir cogiendo formas, creo que, que hemos terminado de buena forma el partido a pesar de haber de haber, de haber perdido el partido, bien digo. Este, creo que se terminó de buena forma, presionando arriba, buscando el descuento. Pues, obviamente, siempre hay cosas que mejorar, eso lo, lo tendrá que ver el Míster, pero, pero al final creo que hemos acabado el, el partido con, con buenas sensaciones. Yo siempre me encuentro preparado, eh, estoy a disposición de lo que diga el Míster. Si me toca jugar 1, 45, media hora, lo que sea, pues yo voy a aportar con mi granito de arena, como ustedes habéis visto, lo mío es. El sacrificio es intensidad y tratar de, de un poco contagiar a mis compañeros de ese espíritu de lucha.